Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Yo soy Diego, no soy Marty. Y hoy les voy a hacer este increíble, ¿cómo sería? Cuádruple unboxing. Acá de las tortugas ninja, acá de la película de los 90. He estado muy ansioso por hacer este unboxing. Los pedí por internet, no los pude conseguir. Bueno, yo llegué tarde a esta colección. Bueno, ya habían salido hace un par de años, creo el año pasado. Y han salido en varias formas, han salido individuales, han salido en paquetes de dos. Yo decidí comprarme de una vez el paquete acá de los cuatro, porque yo estaba seguro que no lo iba a encontrar en... Creo que estaba en GameStop o Walmart, ¿no? Pero sí he pedido otros que ya se vienen muy pronto. Ya se vienen el unboxing. Mejor dicho, ya me van a llegar este mes. Entonces decidí, bueno, vamos a abrir acá a las cuatro tortugas ninjas. Bueno, y este paquete como que se abre ya un poco para que puedan apreciar acá. Y acá están las cuatro, Leonardo, Donatello, Rafael y Michelangelo. Obviamente esta versión no tiene muchos accesorios y no me fastidian, ¿verdad? Lo de los accesorios. Lo único que quiero es que tengan, bueno, sus armas, obviamente. Y no, nada más, eso es lo único que quiero. Y no, yo soy súper fan, especialmente de la película 2, El secreto del Ooze. Y no, desde que vi que iban a salir, que habían estas versiones de NECA de las tortugas ninjas, no, dije, las tengo que tener. Y bueno, como les he dicho, ya he pedido a los otros, pero muy emocionado de abrir este cuádruple package, cuádruple unboxing. Y empecemos. Y acá los tenemos, acá, a las cuatro tortugas ninjas. También, obviamente, he sido muy fan del cartoon. ¿Quién se puede olvidar ese tremendo opening theme song? Y bueno, no, wow, se ven bien chévere, como pueden ver ahí, bueno, pueden apreciar. Wow, se ven espectaculares. Wow, no lo puedo creer, están bien, bien nice. Uno pueden apreciar ahí. Wow, no lo puedo creer. Y acá vamos a empezar con Michelangelo. Ajá. A ver. Wow. Michelangelo, siempre ahí el cómico del grupo de los hermanos. Y ahí están. Obvio, estas versiones, ahorita que me doy cuenta, tienen para cambiar de manos, como pueden apreciar. Tienen para cambiarle acá la pañoleta, la parte de atrás, se le puede cambiar. Ahora vamos a ver qué tipo de manos tienen. Cowabunga, dude. Pero ahí los tenemos, a ver cómo está de movible. Bien, se mueve para acá, se mueve para allá. No, están bien, bien cool. A ver, dame qué tan flexibles son acá los brazos. Ahí están bien. Sí, entonces vamos a ponerle acá sus armas, sus guanchacos, así como le digo yo. ¿Cómo se le dice en inglés? Chop nuts. Entonces vamos a ponerle acá sus guanchacos. A ver, díganme ustedes cómo le dicen en su país a los guanchacos. Si le decimos en mi país, en Perú. Ahí está, ¿entró bien o no? Está un poco luz. El de esta mano como que no entra tan bien, el de esta mano. Pero ahí está. Michelangelo
está bien cool. Y me dice que no se paran bien, ahí tienen el huequito para ponerlos en su stand. Obviamente estas versiones no llegan con stand, pero esas se pueden conseguir fácil siempre. Yo tengo, hay varios que los he comprado en el Target, y ahí lo tenemos a Michelangelo. ¡Ah! Ahí está. Entonces empezamos al siguiente. Vamos a empezar. Vamos a ir con Donatello. Y Donatello también tiene para cambiar las manos. Tiene dos acá. Y obviamente acá su bastón, su vara, su palo. Una cosa, el detalle me olvidé de mostrarles en Michelangelo, es la caparazón. No, el detalle acá en la caparazón es increíble, me encanta demasiado. Está bien chévere para que todas estas piezas están tan bien hechas, ¿sabes? Así como siempre digo, la gente de NECA ha hecho un muy buen trabajo. A ver, acá también se mueve bien, se mueve por aquí, se mueve por allá. ¿Qué tal? No, para que esté bien cool. Entonces le vamos a poner acá su batón, o como le quieran llamar. Y ahí, ¿qué tal? ¿Está bien o no? ¿Le queda bien chévere, sí o no? Ahí está. Se paró bien. Obviamente ya les he dicho acá, gané su pizza. Déjame mostrarle acá, a ver esto, para que puedan apreciar. Ahí lo tiene, el The Secret of Ooze, o como se le llame. Y la pronunciación está bien difícil de esa palabra. Ahí lo tenemos, Simo. Acá tienen sus pizzas, una para cada uno. Que no se peleen. Y vamos a abrir acá a Rafael. Ajá, el hothead del grupo. Ajá, y ahí está. ¿Qué tal? Y acá de nuevo, ahí tienen, como pueden apreciar los detalles de todo, todo. No sé. Sí. Están bien hechos estos personajes, estos action figures de las tortugas ninjas. Sí, no hay nada en verdad que me pueda quejar aún. Están bien movibles, sí, ¿para qué? Eso no hay problema. Se mueven bien acá. Obviamente siempre va a haber un poco de limitaciones. Es un action figure. Pero no, está bien cool acá. A este tampoco le voy a cambiar las manos. Le voy a poner acá sus trinches. ¿Cómo le dicen ustedes acá los trinches? ¿Trinches, sí o no? Acá los tenemos. Entonces ahí va uno. Y ahí va el otro. Como saben, obviamente ya han visto que tengo otro Rafael, el que vino con Casey Jones. Entonces ya tengo dos Rafaels que están ahí. Obviamente el otro está con el traje de incógnito, pero miren, este está bien cool en verdad. Sí, no me puedo quejar. Y obviamente tienen acá para poner donde guardan sus armas. Acá pueden apreciar, Rafael los tiene acá. Acá Donatello también, imagino que entra por ahí, creo, no estoy seguro, ya estoy dudando. A ver, Michelangelo, no, yo creo que esto acá no tiene. Obviamente acá a Michelangelo le entrarían acá a los costados sus guanchacos. Pero qué raro que Donatello no tenga. Vamos a ver si Leonardo lo tiene. Yo creo que él sí lo debe tener. Y ahí está Rafael. Y el líder
mi personaje favorito, Leonardo. No sé por qué siempre me identifiqué con Leonardo. Pero ahí está. Y este obviamente sí tiene que tener ahí para sus espadas, para sus katanas. Y ahí está. Siempre serio él, el líder del grupo. Y no, miren ese detalle acá. Está bien cool. Como siempre digo, sí me gusta mucho este personaje. Ahí sí, se mueve bien, se mueve para acá. Y sin más espera, hay que ponerle entonces sus espadas. Y ahí lo tenemos. Sufrí un poquito para ponérselo. Pero ahí está el gran Donatello. Con sus espadas increíbles. Ya no se la voy a poner acá porque he sufrido demasiado para ponérselo. Ya será para la foto ya, pero no. Están bien cool. Como les digo, acá tienen para cambiarle acá las pañoletas, especialmente en la parte de atrás. Mira, vienen con su caja de pizza. Vamos a mostrárselas. ¿Qué tal? Qué chévere. Y acá tenemos a los cuatro personajes de las Tortugas Ninjas. A Michelangelo, a Rafael, Leonardo y Donatello acá. Nombrados, a ver, también fueron nombrados por esos pintores renacentistas. Están bien chéveres, para que muy muy contento con lo que ha hecho la gente de NECA. Totalmente recomendado a todos los fans de Teenage Mutant Ninja Turtles, de las Tortugas Ninjas y de las películas, sobre todo como yo. Yo soy fan del cartoon, lo vi, hay algunos episodios que no me acuerdo. Eso sí, lo vi de niño. Pero las películas sí las he visto, especialmente la segunda parte, The Secret of Ooze, El Secreto del Ooze. Esa película la he visto un millón de veces, me encanta todo sobre la película. Y por eso decidí comprar, abrir esta colección. Tengo otras colecciones de Ninja Turtles. Ojalá que más adelante la pueda abrir, que son obviamente la de los cartoons. Pero esta sí la quería abrir. Porque también he pedido los otros personajes, como os he dicho, y espero encontrar los demás que se vienen en Walmart, si es que se puede. Si no, ya los tendré que pedir por internet, como hice con estos, que los pedí por eBay. Pero no, están muy muy chéveres. Acá, bueno, lo único de acá de Michelangelo es que el guanchaco en esta mano no entra muy bien, está un poco luz. Me gusta mucho que no hay problema para que se paren muy bien. No voy a necesitar un stand. Eso es un alivio, en verdad, porque a veces sufro con otras action figures, otras figuras que he tenido y no se pueden parar bien por los accesorios o la cabeza muy grande, lo que sea. Pero no, muy muy contento, totalmente recomendado a todos los fans de las Tortugas Ninjas y de las películas sobre todo. Y bueno, no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like, de dejarme recomendaciones ahí. Y bueno, acuérdense, estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego, no soy Marty. Hasta la próxima.